Nos encontramos esta noche en esta iglesia del Socorro, acompañando al Cristo de los navegantes para recorrer juntos el camino de la cruz de Jesús. Fijemos nuestra mirada interior en Cristo e invoquémoslo con corazón ardiente. Di a mi alma, yo soy tu victoria. Díselo de manera. Y por uno solo de los miles de pecados que he cometido. Lo creo, aunque quizá ni en el cielo llegue a comprender tanto amor. Curiosamente, tu amor no me confunde, no me turba, no me acosa. Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, Hijo de la Virgen Inmaculada, la que escogiste desde toda la eternidad. Ella te contempla destrozado, pero te ve como el ser más bello del universo. Precisamente, este cuerpo destrozado deja ver todas las brechas abiertas el alma bella, pura de Jesús. También la Virgen María está deshecha, cansada, pero no puede quejarse. Ella es ejemplo para sus hijos predilectos, que a pesar del cansancio seguirán consolando en los hospitales, en las misiones. Las hermanas de clausura son otras madres de Jesús que le acompañan horas y más horas, velando la Eucaristía en silencio profundo. Decimotercera estación. Bajan a Jesús de la cruz y lo entregan a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Marcos. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble de Sanedrín, que también guardaba el reino de Dios. Se presentó decidido a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Este compró una sábana y bajando a Jesús lo envolvió a la sábana. Palabra de Dios. Decimocuarta estación. El cuerpo de Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Su palabra resucitó.
rezamos juntos como hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Agradecemos también la compañía y la presencia de María, la Virgen fiel, que permaneció con Jesús junto a su cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.